Hello, people. Hello, teacher. Where are you today? ¿Cómo estamos? Gracias a Dios, bien, teacher. Gracias a Dios, bien. Qué bueno. Hey, no he traído mi agua. Tengo un minuto todavía. Ya regreso por mi agua. Bueno. Ok, teacher. Está bien. Hola. Dame otra página, please, muy poquita aún. Ni la página. Que sea de comida la buena. Ok, a regresar. Ah, Mardoqueo. Hello, teacher. Good evening. Good evening. ¿Qué nos hiciste el viernes? Pasó el miércoles, Marroqueo. Es que fíjese, teacher, de que yo formo parte de un comité y también una directiva, y hemos estado revisando los viernes unos planes de trabajo de este año, pero yo creo que ya nos reunimos lo suficiente. Yo creo que ya no voy a necesitar ausentarme los viernes. Ah, vaya. Okay. Ajá. Good evening. Good evening. Manos los viernes, no un solo Marqueo. Y la Katy también. Katy, que solo entró a enseñarnos la pizza. con gran hambre yo. Ah, Katy, ah. ¿Cómo está? ¿Ya mejor? Ya mejor. Me tuve que inyectar porque no quería nada. Así que me tuve que inyectar. Pero ya estamos mejor, gracias a Dios. Vaya, qué bueno. Así es. Ya listos para una nueva semana. Ya listos, teacher. Sí, señor. Sí, señora.
Me encanta eso. Sí, señor. Ok, bueno, vamos a tomar la asistencia. Espero que ya hayan terminado las tareas de la plataforma, ¿verdad? Ya, hoy terminamos la sección 2. Básicamente este día pues es un día de repaso, ¿verdad? De la sección 2. Así es que también aprovechen si hay alguna duda de todo lo que hemos estado viendo. Del simple present, affirmative, negative, yes, no questions, do, does, doesn't. Hoy es cuando, ¿verdad? Vamos a practicarlo y duda es ahora. Bien, vamos a la primera asistencia de la noche. Si estén listos allí, por favor, para responder. Empezamos con Carolina Zúñiga Suárez. Presente. Katy de la O. Acevedo. Presente. Ok. Cecibel Emperatriz Meléndez. Cecibel ha llegado ahora. Edwin Alberto Rodríguez. Presente. Ok. Welcome. Elisa Vilja Reyes. Present, teacher. Very good. Stephanie Lisette Molina. Presente. Hey. Freddy Alejandro Morales. Present, teacher. Welcome. José Luis Santos. Present, teacher. Hey. Carla Lizeth García. Presente. Good. Katia Michelle Moya. Katia Michelle. Kenia Claribel Peñate. Presente, teacher. Welcome, Kenia. Yo sigo con Luis Antonio Abrego. Presente, teacher. Mardoqueo Ramírez Pérez. Presente, teacher. Okay. Misael Armando Gómez. Presente. Welcome. Rosa Elvira Pérez. Presente, teacher. Okay, casi no lo escuché, poquito, pero escuché. Silvia Marisol Molina. Presente. Okay, welcome. Susana Marisela Menjiva. Presente. Very good. William Alexander Rosales. Presente, teacher. Okay. William Ulises Aquino. William Ulises Aquino. Aquí no está. And Karen Elizabeth Mendoza. Presente. Okay. Very good. Hoy la sesión. Ah, le toca a Katia Michelle. Espero se presente. No ha llegado todavía. No, no. Y bueno, esperemos se presente. Si no llega,
Nos pasaríamos con la siguiente, que es Kelly. Ok, si es que ahí. Perfecto. Lista ahí. Ya por si acaso. Perfecto. Ok, let's get started tonight with. We're going to have another competition between men and women. Vamos a hacer otra pequeña competencia entre hombres y mujeres. La de paso. Barrieron las mujeres, chicos. ¿Qué pasó? Ah, hoy es la revancha. Ok. Vamos a ver qué tal les va este día. Ahora vamos a hacer lo siguiente. Vamos a ver. Voy a poner acá un cronómetro. Carlo. Vamos a probar con 3 minutos. 3 minutos. Vale. Lo que voy a hacer es que, varones, escojan un representante. Y a ese representante, yo le voy a escribir en el chat, solo a él, vamos a trabajar con verbos. Verbos, del cuadrito que vimos, no me voy a inventar otra cosa, del cuadro que ya vimos, verbos que hemos visto. Y ese representante, con mímicas, con gestos, o sobre todo actuando el verbo, ¿verdad? Los demás tienen que adivinar qué verbo es. Y me lo tienen que decir. ¿Ok? Vamos a ver en 3 minutos cuántos verbos pueden adivinar como equipo los varones, para empezar. Y lo mismo después con las chicas. Pues empezamos con las chicas, porque las damas primero. ¿Ah? ¿O no? Sí, las damas primero. Mati, te digo hombre. ¿Ah? Uno. Las damas primero. No, pero sí. ¿Saben qué? Vamos a hacer. Ya dijo hombre. ¿Cómo somos caballeros? Estamos en tiempos modernos. Le cedemos el lugar a los caballeros. Ay, sí, en el bull las quiero ver. Aquí no hay ningún caballero. ¿Y algún bayunco que les va a contestar? Caballeros sí hay, lo que no hay son... Haciendo solos. No, qué barbaridad. Entonces, para evitarnos así, lo que voy a hacer, y vamos a hacer en campo. Permítanme buscarlo, donde lo tengo, acá está. Acá está. Vale, voy a compartir pantalla. Como dije, hombres primero, van a tirar el dado primero los varones. ¿Ok? Y luego lo van a tirar las mujeres. El que tenga el puntaje más bajo, ese comienza. Porque no es castigo, fíjense que es el que tenga el puntaje más alto debería de comenzar, porque no es castigo participar, es privilegio participar. Pero bueno, esta vez hagamos. Todos vamos a fallar. Ah, bueno, pero como aquí al azar, el que tenga el puntaje más bajo, ese grupo empieza.
Así es que vamos a ver. Le voy a ceder el control a un varón y lo que va a hacer es darle clic al dado. ¿Ven el dado, verdad? Sí, señor. Va, entonces le va a dar clic al dado y vamos a ver cuánto cae. Y luego voy a escoger a una chica, le va a dar clic al dado y vamos a ver cuánto cae. El puntaje más bajo comienza. ¿De acuerdo? De acuerdo. Vamos. De acuerdo, chicos. A ver, aquí en la lista, okay. ¿Quién aparece primero? Bueno, ¿quiénes están en computador? Vamos a probarlo. No, yo creo que cualquiera le puede dar. Vamos a ver, José Luis. Le voy a ceder el control, José Luis. Y trate de darle clic al dado. Ok, teacher. Vamos a ver. Ahorita ya tiene el control. Dele clic al dado, José Luis. Ahí, correcto, dele clic. Ahí está. Cayó 5. Ay, ay, ay. Se la puso difícil, José Luis. Hoy le vamos a pasar. Bueno, suéltelo, José Luis, suéltelo. Porque hoy le tengo que pasar el control. A ver. Ya lo tiene. Suéltelo. ¿Qué se me hizo? No. Hoy le voy a pasar el control a Carla Lisset. Es la primera que me aparece aquí en la. Vaya, Carla Lisset. Aquí está. Vaya, Carla Lisset, ahorita ya tienes el control. Tiene que ser igual o mayor a 5 para que no pierda. Ahí, ¿verdad? Ahí, correcto. Dale. Ay. Ahí va. Ahí está. ¡Uy! ¡Ay, no! Hemos sabido perder. No. Esto es de que estamos perdiendo. No, bueno, ella es la suerte. No es justo. Vamos entonces, comienza sus 3 minutos. Está lista. Que vaya, entonces, ahora escojan una representante, chicas, para hacer la misma. Fisher, ¿podría repetir el esquema del juego que creo que no lo asimilé? El representante del grupo va a hacer los gestos de los verbos que yo le voy a ir pasando en el chat. Y su equipo tiene que adivinar. El equipo tiene que adivinar. El equipo de las mujeres va a adivinar. Tienen 3 minutos a ver cuántos verbos hay. Entonces, yo elijo a Carla Lisset. No, acá. Yo a Carolina. A Carolina. Carla es buena haciendo muecas, ¿eh? No. No. Carla. Carla. Elvira, no. Obvio, no. Vaya, tenemos 2 candidatas, Carla y Carolina. Carolina, sí. Levanten la mano los que votan por Carla Lisset. Ahí virtualmente levanten la mano. Los que votan, no, pero la mano levantada, porque esa no cuenta, el pulgar no. El de mano levantada, Roselvira. Uno. No. Voten, pues, voten, chicos, voten. No, no me sale, no. Hijo, no. 3 votaron por Carla Lisset. ¿Ya no más? Yo, no. Ey. Me sale el icono. ¿Ah? levantar mano, Roselvira. Raise your hand. No me sale, solo aplaudir y el cosito. Ay, a ver. En los 3 puntitos. En los puntitos. 3. Es que estoy en la PC. Por eso de ahí donde están las reacciones, tiene que aparecer. Pero bueno, entonces votas por Carla Lisset. Vaya, 4 votos, Carla Lisset. Bajen la mano. Oh, no. Ahora las que votan por Carolina. Levanten la mano. ¡Ey! ¿Qué pasó? 1, 2,
No, no me dejen esto empatado. Uno, dos, tres, cuatro. Silvia, ah, la empatado. Traición. ¡Cinco! ¡Ay! Vaya, Carolina. Jesucristo. Ya, ver, tener tanta sí, barra. Señora. Carolina, a ver, actriz. A ver. Ok. Y vamos a ver. El chat es solo para Carolina. Aquí está. Mano, mano. Y ahora sí, ahora todas tienen que, a la primera que sepa qué verbo es, qué acción es, hable, ¿verdad? Hable. Ok, y 3 minutos empieza, déjenme darle volumen a esto para que escuchen cuando suenen los tres. ¿Es un solo verbo o van a ser varios? La cantidad que pueda. Tanto poder de Jesucristo, espérenme. 3 minutos. Yo armo eso, espacio. Eso. Ok. A ver, vaya. Empezamos a correr. Ya. Yeah. Runner. Room. Room. Ah, no. What? Sí, sí, correcto. Vaya, a ver el siguiente. No sé, sí. Vamos. Busca los niños. Vamos. No. Rosa. Okay. Vamos a aceptar esa. Vamos, sigue. Sing. Muy bien. Sing. Espérame, que no me la acuerdo cuál es. Pick. The other one, the synonym. Más o menos. Ay, no, hello, Fisher. How are you? Fisher. Hola. You and me, we are drink. No. I am. No. With you, this action. Talk. Yes, very well. Yes, yes. The other one. Room. Otra. Teacher. Think. Correcto. Hurry up, teacher. Dance. What? Dance. Yeah. When I am starting the band, I'm going not to speaking, play. Not speaking. No. Sleep? No. No. Yeah. Think. No. No. Think. Well. Yes. Next one. Open. Yes. Yes. The next one, teacher. Cry. Yes, the next. Harry. Tiempo. I think. No. Sí. Okay. Ay. No. Vamos a ver. Ahí están en el chat. Cuéntelo, Carolina. Menos el último, que. ¿Cuántos fueron? ¿Cuánto, Carolina? ¿Cuál era el último, teacher? ¿Cuántos fueron? ¿Cuál era el último? Sí. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8.
Espéreme que no me baja esto. 8, 9, 10, 11. Yes. ¿Cuál era el último? Watch. No, no lo diga. Ay, es que dijeron sí, pero era el sinónimo watch. I'm watching you. Vaya, I'm watching you. Okay, okay. Muy bien. Ahora. Y 11, ¿verdad? Okay. Están 1, viendo 2, 3, sinónimos. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Sí, señor. Yes. ¿Quién será el representante de los varones? Es que estábamos haciendo, el teacher me daba un verbo y yo. A ver, varones, ¿a quién nombra? Yo, Alex. A Luis Abrego. Alex. A Mardoqueo. Alex. A Luis Abrego. Alex. Y Alex. Y Alex. Y Mardoqueo Alex. Mencionaron. Vaya, Alex, Luis y Mardoqueo. Y ojos. ¿Quién es Alex? Ah, William Alexander. Sí, William Alexander. Ok, vaya. Tenemos tres. William Alexander, Luis y Mardoqueo. Rápidamente, levanten la mano quienes votan por William Alexander. Uno, dos, tres. Varones, Carla. Cuatro. Ok, ¿quiénes votan por Luis Abrego? Los que ya votaron y no quieren votar, bueno, uno, dos, tres. Y por Mardoqueo. ¿Quiénes votan por Mardoqueo? Uno. Uno. Entonces queda Alexander, William Alexander. Dos votaron por Mardoqueo. Ok, William Alexander, entonces tú eres el the artist. Tú eres Alexander. El artist. Ok, William. Ok, ok. Permítanme, pongo esto por aquí. Vamos a ver. Aquí, William Alexander. Para que no se nos vaya para nadie más. Quiero tachar los que ya vimos. Ya nos quedamos. Ok. Comenzamos entonces. Van los tres minutos. Ya. Hola, William. Vaya, varones, verbos. Right. Yeah. No se ve. No, si solo William. No se ve nada. ¿Qué tiene que ver a William? Tit. No. Get up. Up. Más o menos. Up. Parecido. Sit down. No. Lift otro. Up. ¿Cómo? Lift up. No. Si yo la digo, es punto para las niñas. No. Up. Stand up. Ok. Otro, teacher, otro. Ahí va. Oh. Listen. Perfecto. Otro. Right. Oh. Kitchen. Una acción. Right. Oh. Eat. Carla, te estoy viendo.
Scooter. Varones. Play, play. No. Play. No. Vea su lista de verbos. It's. No. Antes de. ¡Wow! ¡Tiempo! ¿Cuál era ese, Alexander? ¿Cuál era? Cook. 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 ¡Ay, ah, yo no lo sabíamos! ¡Ay, yo no lo sabíamos! Como somos las que cocinamos, ya sabíamos. ¡Pues sí! ¡Ganamos! No, yo no lo escuché. Yo no escuché que nadie lo dijera. Bueno. Okay. ¿Qué ganamos? ¡Aplauso! Se ganaron que los hombres cocinen. Un chocolate para el 14. Ok, very good. Remember, practice the vocabulary, practice the verbs, ok? Ok, muy bien. Practiquemos la mímica. Ok, no, si lo estaba haciendo bien ahí, hombre. Quizás un poco de iluminación te faltó, William. Estabas algo. Sí, estaba muy oscuro. Y aparte que quité los audífonos y el teléfono lo puse atrás porque con el teléfono estoy y no. No me alcanzaba a enfocar del todo bien. Ok, ok. Bueno, the idea is to practice a little bit about the verbs. Practicar un poquito los verbos. Ok. Ahora, ¿en qué vamos? Acá quiero compartirles. Ok. Okay. Look at this chart. Este es un juego. Lo van a hacer, lo van a trabajar, van a jugar en grupos. We're going to play in groups, okay? Aquí dice start, aquí van a comenzar. Les voy a compartir el enlace para el dadito, ¿verdad? Para que lo usen ahí para jugar. Cada grupo tengan el dadito y lo lance. Cada uno va a lanzar el dado. ¿Verdad? Veamos. Voy a hacer un tiro yo. Four. Ok. Regreso al cuadro. Y aquí comenzamos. Voy a agarrar una fichita. Acá un... ¿Dónde está? Un corazón. Lo voy a agarrar. Me voy a contar. Vamos. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Ay, me cayó en este que dice Miss a turn. Perdió un turno. Pero supongamos que me caía aquí, en el 4. ¿Verdad? Y este dice... Is your English teacher kind? La idea es yes, que el que cae ahí tiene que leer la pregunta y responder la pregunta. ¿Verdad? Y responder esa pregunta. Y si la responde correctamente, se queda ahí. ¿Verdad? Y la próxima vez que tire, va partiendo de ahí. ¿Ya? Y si la responde mal, se regresa donde estaba.
al último lugar donde estaba antes. En este caso sería inicio, ¿verdad? Les leo las otras cuadritos que dice, bueno, ahí van a ver las preguntas y tienen que, los demás pueden ayudarle a comprenderlas. Si en este otro cuadrito dice, go two steps back. Váyase dos pasos atrás. Aquí le toca, si cae aquí, se regresa dos. Y ahí caería. Acá, este otro es al contrario. Go two steps forward. O sea, avanza dos cuadros. ¿Verdad? Entonces tenemos miss a turn, pierde un turno. Go two steps back, regresa dos cuadros. Go two steps forward, avanza dos cuadros. ¿De acuerdo? Y ahí cada uno tira el dado, avanza, pregunta, responde. Después otro compañero tira el dado, avanza según los puntos, pregunta, responde. Y así sucesivamente. De acá, pasa para acá y sigue. Mira. De acá, se pasa para acá. Echa más gruesa. Sí. Va para acá. Sí. ¿Está claro el juego? Se compró su lo que iba a comprar, ¿no? Sí. Muchas gracias. Bueno, espero que esté claro el juego. Voy a compartir ahorita este cuadro ahí en el grupo de WhatsApp para que lo tengan y puedan ir avanzando. Practice the question, hace la pregunta, ask the question and response. Ok, los demás le pueden ayudar. ¿Va a haber un representante? No, esto va a ser en grupos. Esto va a ser en grupos. Ok. Ahí en el grupo van jugando. No es un juego, como un juego de mesa. La verdad que en los grupos van jugando. Cada uno tiene, toma su turno y tira el dado, avanza. ¿Y para tirar el dado, teacher? Ya le voy a poner el enlace del dadito que está ahí en internet. Ok, thank you. Ok, ahí tienen ya el cuadrito. Y les dejo el enlace de internet. Y formo los grupos. ¿Alguna pregunta sobre la mecánica del juego? No. Entonces ya tienen ahí el cuadro, ya tienen el dado. Entren a sus grupos, por favor. Voy a estar pasando a los grupos por si tienen alguna duda.
Algo así. Ah, hoy, bueno, hoy sí fue soleado. Yes. Algo así como. Yes, it is. Okay. Fue muy, muy soleado. Okay. Hoy sí regresamos nosotros. Mi sí. Turno. Estoy en el 5. Tú. Is the water sunny now? ¿Me confirman si caí en esa? Sí, sí, sí en esa. Yes, ¿Es el clima soleado, le pregunta, ahora? Yes, ajá, es el clima soleado. Ok, yes, it is. Mardoqueo, su turno. Ok. Tú. ¿En cuál pregunta está? En la 5. En la 5, una atrás de donde usted cayó. No, mi niño, es hacia el otro costado. La 5 sería: ¿Is the weather sunny now? O algo así, porque. Ajá, no, que el tiempo está soleado. El tiempo está ahora soleado. ¿Cuál es? Esa es la 5. La número 5. Es hacia el otro costado. Ajá. Sí, yo voy en el. Ay. Yo voy en el. Yo voy en el 6. ¿Qué dijo que era el amarillo? Ah, perdió un. Perdió un turno. Un turno. Vaya. Aquí. Entonces tiene que. Silvia, número 4. Avance 4. Me quedé en el 2, 1, 2, 3. Me caí en 60, en un verde, en un cuadrito verde. No, se quedó en el 2, dice. Ajá, en el 2. 1, 2, 3. Cuenta el amarillo. No, el mismo, sí. Cuenta el amarillo. Vaya. Para el 3, me quedó en el 3. 1, 2, 3, 4. En un verde me cae a mí. No. ¿Qué número le había caído a la Silvi? En el 2. 4. No, en el 2. No, no, ahorita. El 4. 4, no, ajá. Pero sería. Pues en el sí, mismo. En el verde. Sería la. ¿Is your paint black? Ajá. ¿Is your pet black? ¿Qué significa pet? ¿Cómo? ¿Pet qué significa? Pet es mascota, entonces es tu mascota negra. Ah, yes. Es un perro, así que puedo decir. It. Yes, it is. Ajá. Sí. Yes, it is. Perfecto. Me toca tirar los dados. Salió vendido ya a Freddy, ¿no? Entonces, si a José le contamos 1, quedaría entonces en la casilla 7. No, pero quizás vos ibas a seguir de donde te habías quedado, del número 3. Uh-huh. Ah. No, no, ¿cómo es esto? Espérame. O sea, la número C, la que está entre la 6 y la 7, no tiene número. Bien confuso. Sí, esto no lo, nunca he jugado, la verdad. Y no. Entonces, vaya, si tomamos en cuenta de que si pasas encima de la casilla amarilla que te dice que perdas un turno, si pasas encima de la verde, tenés que regresar 2 casillas atrás. Le restas entonces 2 más. Entonces caería la 2. No. No, a la 5. Uh-huh. 5, 7. A la 5. Lo mismo que está en el número 5, dice Winter Song. Que no, mejor porque no hacemos algo para no estarlo complicando. Sigamos según el número de casilla. Uh-huh. Pero si, un ejemplo, ahorita te ha tocado vos, te salió Seba. Ajá. Quedaste en el 3. Entonces, si sumamos la amarilla
digamos que te queda en el 7, si sumamos la amarilla y verde. Entonces, un ejemplo, si te hubiera tocado 5, te hubiera caído en la verde. Ajá, de verdad. Uh-huh. Ah, entonces mejor hagamos así, tomemos en cuenta las de colores como una más, y si te cae en una de esas, hacemos lo que dice en la casilla. Vale. Porque profe, se me salió del grupo por la señal. Hey, ¿con quién está? Con Katia. Kenia, creo que se llama. Katia y Kenia, sí, solo dos quedaron ahí. Ya te envío. Gracias. Ahorita. No me apaga. Profe, no me aparece. Ya te lo envié. A ver.
Ay, teacher, no llega a la meta. ¿Qué te reís, Kenia? ¿Qué maldad hiciste? Es que yo me quedé por último, siempre me retrocedí. Pues ay, no solo Kenia. Eras tú, Kenia. Yo me la pasé como 3 veces perdiendo turno. No soy bueno para los juegos de azar. A mí eso me encantaba jugar cuando era pequeña. Mi mamá siempre no los como compraba. Como escalera, ¿verdad? Ajá. Gusanitos que te quedabas, que avanzabas. Sí. Chévere. Yo juego no te enojes. Dije, ¿cuál es? Ok, vamos a... La segunda asistencia. Carolina Zúñiga Suárez. Presente. Thank you. Katy de la O Acevedo. Presente. Ok. Cecibel Emperatriz Meléndez. Edwin Alberto Rodríguez. Presente. Elisa Vilma Reyes. Present, teacher. Ok. Stephanie Lizeth Molina. Stephanie Lizeth se le congeló. Freddy Alejandro Morales. Present, teacher. Okay. José Luis Santos. Present, teacher. Okay. Carla Lizeth García. Presente. Ok. Katia Michelle Moya. No. Kenia Claribel Peñate. Present, teacher. Okay. Se me había ido el internet. ¿Quién dijo? Stephanie. Ok, Stephanie está bien. Sí. Luis Antonio Ábrego. Presente, teacher. Ok, Marloqueo Ramírez Pérez. Presente, teacher. Good. Misael Armando Gómez. Okay. José Elvira Pérez. José Elvira. Presente, teacher. Okay. Silvia Marisol Molina. Presente. Good. Susana Maricela Menjívar. Presente. Ok, William Alexander Rosales. Present, teacher. Ok, William Ulises Aquino. Y Karen Elizabeth Mendoza. Presente.
Okay, very good, very good. Vamos a ver. A ver, rapidito, vamos a hacerlo en orden de lista para hacerle una pregunta a cada uno. A ver, para practicar juntos. Vamos a ver. Carolina, number two, dice. One, two. Carolina, is your father tall? Carolina. Aquí estoy. Is your father tall? No, he is not. No, he's not. Okay, good. Katy. Sigo con Katy. Dígame. Katy, seis. A ver, vamos a ir partiendo de donde nos quedamos. Con. One, two, three, four, five, six, seven, vamos a tomar en cuenta. Ah, are you a sports woman? Me pregunta. Are you a sports woman? ¿Usted es una mujer de deporte, deportiva? Are you a sports woman, Katy? No. No, I am not. No, I am not. Muy bien, muy bien. A ver, vamos a lanzar. A ver con quién seguimos. Cuatro. Y le toca a Cecibel. No está. Edwin. Sí, teacher. Edwin, cayó cuatro. Avanzamos. One, two, three, four. Cae aquí. Ay, no. Cae aquí. ¿Dónde estamos? Dijimos acá. One, two, three, four. Okay, Edwin, are you 10 years old? Are you 10 years old, Edwin? No. I'm not. No, I'm not. Okay. Seguimos con Stephanie, no, Elisa. Elisa, lanzamos el dado y cae cinco, avanzamos cinco. One, two, three, four, five. Wow, Elisa, interesante pregunta. Are you lazy? Elisa. ¿Qué significa lazy? Eso es lo que le acabo de contestar. Lazy. A ver, people, ¿alguien sabe qué es lazy? Es como así. Aragán. Perezosa. Perezosa. No, Aragán. No, are you sure? No. Okay, muy bien. Seguimos con Stephanie. Ajá. Stephanie. Hola. Avanzamos el dado y cae dos. Avanzamos acá. One, two. Ah, miren esta. Are you slim?
Are you slim? ¿Qué es slim? A ver, delgada. Delgada. No, I am not. No, okay, good. No problem. Okay. Let's continue with, ¿quién sigue? Freddy, lanzamos el dado. Two again. Y nos corremos. One, two. Okay, aquí está. Is your father a worker? Is your father a worker, Freddy? Yes, he is. Yes, he is. Bien, así se responde. Seguimos con, después de Freddy, José Luis. José Luis, lanzamos el teacher. Four. Y su pregunta es 1, 2, 3, 4. Ah, mira qué bonita pregunta. José Luis, are you a good friend? Yes, I am. Yes, I am. Seguro lo contesta. Okay, good. Let's continue with Carla Lisette. Carla Lisette, tiramos el dado y nos dice number two. Vamos a ver qué toca el number two. One, two. Are your neighbors noisy? Are your neighbors noisy? No, he's not. Look, the question is in plural. Are your neighbors noisy? ¿Cómo sería la respuesta? Ajá. No, they are not. Correcto. No, they are not. Muy bien. Seguimos con... ¿Quién va después de Kenia? No, Carla, Katia, Michelle no está. Kenia, Claribel. Ok, Kenia. Sí. Okay, estamos en el dado. Y cae 3. Vamos a ver qué le preguntan. No, y avanzamos. 1, 2, 3. Look at this. Are you sometimes sad? Are you sometimes sad? No, she's not. No. Triste, no es sad. Triste. Yes, sí, eso es. Preguntando, soy... are you? La palabra sometimes, no sé, no me acuerdo. Sometimes, a veces. Algunas veces. Ah, algunas veces. Ajá. Entonces sería yes, I am. No, yo no sé. Yes or no. Yes, I am. Yes, vez. I am. Ok, todo a veces. No, yo pensaba que siempre. Yo pensaba que sometimes era siempre. Ah, no. Ajá, muy por mal. Eso había dicho no. Algunas veces. Ajá. Ok. Yes, I am. Ok, ok. Okay, let's continue with... ¿Quién sigue después? Es Luis Antonio. Luis Antonio, lanzamos el dado para ver cuánto avanzamos. 1, 2. Y le llega a 1, 2. A ver, mira esta pregunta. Ay, no lo creo porque es accountant. Pero dice, are you a spender?
Are you a spender, Luis? Luis. Luis. Luis, fue Luis. Se fue. ¿Qué significa la palabra spender, teacher? ¿Quién pregunta? A mí me hizo la pregunta, ¿verdad? Luis, ahí estás. Sí. Luis Abrego. No te veo. Tengo problemas con el inter, teacher. Ok. A ver, people, ¿qué es spender? ¿Alguien lo buscó? Gastador, que gasta mucho. Ajá. Gastar mucho. Alguien que gasta mucho. Yes, I am. Carolina, mm. No, I am not. ¿Y you, Luis? No, I am not. No. No, I am not. No, claro que no. Es un contador. ¿Cómo va a ser? Imposible. Okay, let's continue with. ¿Qué va después? Mardoqueo. Mardoqueo, lanzamos el dado. 26, va. Y su pregunta es. A ver, nos quedamos acá con Luis. 1, 2. Ah, mire, is an apple your favorite fruit, Mardoqueo? Is an apple your favorite fruit? Yes, it is. Yes, it is. Yes, it is. Okay, it's delicious. Let's continue now with, let's see, Misael. ¿Está Misael? Sí. Ok, Misael, lanzamos el dado. Cae one. Y nos movemos. 1. Estamos acá. No, acá vamos. Is your hair long? Is your hair long? ¿Qué significa hair long, teacher? A ver, ¿quién nos ayuda? Cabello largo. Tu cabello. Ah, Misael. No, I am not. Ajá, a ver. Como la pregunta es sobre cabello, no usamos I am. No, it is not. Estoy hablando del pelo, del cabello. No, it is not. Okay, muy bien. Seguimos con Sael Rosa Elvira, lanzamos el dado. Cae 4. Y your question. It's 1, 2, 3, 4. Oh. Roselvira, are your books on the floor now? Are your books on the floor now? No, it is not, teacher. Listen to the question. It's in plural. Are your books? Okay. No, they aren't. Okay, no, they aren't. Very good. No, they aren't. No, they are not. Perfect. Let's continue with Silvia Marisol. Sí, teacher. Okay, Silvia, lanzamos el dado. Y cae 1. Silvia, is your dream to be famous? Is your dream to be famous?
Teacher, no, ¿a dónde? Es que no, me perdí, no sé cuál cuadrito es. El último corazoncito que acabo de poner. Ah, ya. Is your dream to be famous? Famous. ¿Qué significa, teacher? Es tu sueño ser famoso. Sí es su sueño ser famosa. Ajá. No. Okay. Estamos hablando de el sueño. Ajá. Entonces, no. La respuesta sería no. No, it is not. Muy bien. Sí, porque aunque está relacionado con uno, ¿verdad? Nos están preguntando por algo, por una cosa en específico. No exactamente por mí. Ok, Susan, you're the next one. Susan, lanzamos el dado y le cae 2. Your question, Susan. 1, 2. Pregunta más interesante, Susan. Are you romantic? Oh. Yes. And sí. Yeah, good answer. Buena respuesta. Muy bien. Mucho. Oh. Dichoso, el 14, fulanito. Let's continue with, ¿quién sigue? William Alexander, lanzamos el dado. 2. Okay, your question is 1, 2. William, is your country rich? Is your country rich? Yes, it is. Yeah. Salvador is a rich country. Yeah. Finally, Karen, okay. Karen, lanzamos el dadito y cae 5. A dar la vuelta, Karen. 1, 2, regresamos. 3, 4, 5. Are your parents strict, Karen? No, they are not. No, they are not. Ah. Ida. Karen. Ah, me dejan hacer todo. Vaya. Okay, people. So, with this exercise, we practice questions, yes, no questions with B. Estos son preguntas de sí o no con B. To be. ¿Ah? Todo esto. Teacher. Hola. Solo una consulta. Entonces, cuando uno va a contestar I am, solo es como algo de sí mismo, o sea, como de sentimiento. O... Sí, cuando te preguntan, ¿eres tú? Solo ahí. Ajá. Va. ¿Eres? Sí, porque me quedó en la duda por lo del cabello. Sí, porque en esa pregunta no te están haciendo. Si yo te preguntara, ¿eres tú una persona de cabello largo? Entonces sí, yes I am. Uh-huh. ¿Verdad? Sí. Pero como la pregunta ¿es tu cabello largo? Okay. Ya, ni aún en español tú no dirías sí, yo soy, ¿verdad? No, exactamente. No, sino que dices sí, es. Hablando del cabello. Yes, it is. Ok. ¿Ya?
Uh-huh. Esa es. Está cerca. Ah, ok. ¿Ok? Sí, yo sí ya. Perfect. Any other question, people? ¿Una otra pregunta? Bueno, entonces les voy a dejar ahora un par de ejercicios para practicar. El practicar, ¿verdad? El do o el does, simple present. Simple present. Déjenme ubicarlo. Voy a poner ahí en el WhatsApp y luego los voy a colocar en grupos para que juntos trabajen en completar estos ejercicios. Ya lo vamos a ver para que trata cada uno. Chicos, estoy viendo que solo como 6 han terminado el examen. Terminar eso. ¿Cuál examen? ¿Dónde? Eso iba a decir yo, ¿cuál examen? Lo mismo iba a preguntar, ¿cuál examen? Andindos. Les dije que y ahí en la plataforma está el examen después de... Ya se lo voy a... Después de la unidad 2. Yo estoy más perdida que el hijo Limber. Ya sé. Iba a decir que las cabras de Heidi. Oriénteme, teacher, oriénteme y no voy a perder el módulo. Carolina está más perdida que Adán en el Día de las Madres. Algo así. ¿Te acuerdas que en la clase del viernes dije que no había terminado los ejercicios? Porque no entendía, pues es que iba como 10 tareas más adelante y pues por eso no los había contestado. Vean, aquí está section 2. Y aquí está midterm. Okay, vamos a 4 preguntas, midterm exam. Busquemos section 2. No es complicado, son 4 preguntas. Veanlo rapidito. Parte 1, ve sobre el de selección múltiple. Sí, creo que ya lo hice. Yo creo que ya lo hice. Son 4 ejercicios. Parte 2. Sí. Sí, ahí sí. 3. Teacher, ¿usted puede ver quiénes si lo hicieron o no? Sí. Cuéntenos. Nos saca de la duda, por favor. Vale. Ya les digo. ¿Quiénes ya lo hicieron? Ta. Ya el examen ya lo hizo Carolina, Cecibel, Stephanie, Luis Antonio, Mardoqueo, y pare de también William Alexander. A mí me mencionó, ¿verdad? ¿Quién dijo a mí? Sí, William Alexander. William Alexander, sí. Oh. No, a los demás les falta ese ejercicio. ¿Y hasta cuándo se tiene, teacher? ¿Hasta cuándo? Sí, hasta hoy a la medianoche. Hasta el sábado, ¿verdad? Hasta hoy a la medianoche, Elisa.
Bienvenida. Bueno. Bienvenida al mundo. Pero eso en 15 minutos lo hace. Lápiz pulsudo. Bueno. Es que yo recordaba que había dicho como la fecha 7, por eso. ¿Qué? No, que yo me había acordado de que había dicho de que en el 7 de febrero teníamos el primer examen. Ajá. Hoy es 7. Sí, y entonces estaba así pensando. Pero igual al finalizar. Ese era, digo que ni. Oh, ok. Ok. Sí, pero está sencillo, solo. Ok, entonces, y ahorita que van a calentar con este ejercicio, y más fácil lo van a hacer. A ver, ya les compartí ahí en el WhatsApp, ahorita armando los grupos para que trabajen. Ya esto es simple present, vamos a revisar exactamente lo que van a hacer. Teacher, a mí no me aparece el examen. De plataforma. Vale, nuestro. Entonces, la primera parte de este ejercicio es write the third person singular. Escribe la tercera persona singular de los verbos. Vean el ejemplo. I join, he joins. ¿Verdad? ¿Se acuerdan que se les agrega S, ES y ES en algunos casos? It. La segunda parte usa los verbos en paréntesis para completar las oraciones, como en el ejemplo. I live in Edinburgh. She do or does, el verbo en paréntesis, hay que usarlo para completar la oración de manera correcta. Y la otra parte, ya tienen ahí también en WhatsApp, son oraciones que hay que formar poniendo en orden y conjugando el verbo correctamente. He every day work on the computer. He works on the computer every day. Y por último, escribir preguntas y negaciones como en el ejemplo. Tom lives in England. Does Tom live in England? Tom doesn't live in England. Esto es lo que van a hacer. Vamos a los grupos. Okay. Y está. Vayan a los grupos. Meten eso para practicar. See you in a moment.
Solamente le vamos a agregar ese. Itax. Una 7. Number 7. Tax. 8. I go. En he esta goes. Sí le vamos a. Ajá. Gas. Gas. I go. Avanzando, teacher. ¿Todo bien? Vamos bien. Muy bien. Excelente. Más que bien. Siempre déjenos así. See you, teacher. Hello, teacher. Hello, ¿cómo va? Pues yo digo que bien. Perfecto. Pero está largo el ejercicio, ¿verdad? Pillito. Tres cabezas piensan mejor que una. Fíjese que yo tengo una duda en el punto 2. Use the verb in brackets. En el número 2, el chi, el do es de auxiliar o es de el verbo hacer. Es el verbo hacer.
Ay, no me acuerdo cómo se conjuga. Los verbos que terminan en O. Does. Ah. Normal. She does. Okay. Homework. Okay. See you. Bye. Bye. Ya le había creído, mire, qué mala. Qué bárbara esta niña. No, ya ve. Iba bien, iba bien creído, mire. Es que hasta me hizo así la seña. Una niña hamburguesa. No, no sé. Edinburgh. Eso es en un lugar, porque dice, yo vivo en, ¿ah? En Edinburgh. Edinburgh, ah. Debe de ser algún lugar, porque yo vivo en Suiza, es en Suiza. Yo vivo en, pues la niña tradujo allí, yo vivo en una pequeña hamburguesa. Lo siento, es que no sé qué es eso. Entonces sería, bueno, esa ya está. I like. Entonces aquí, chi. Yo vivo. Chidu. Ah, ¿saben por qué es un lugar? Porque tiene la letra inicial en mayúscula. Ajá. Entonces, es como que es Luxemburgo, algo así, quizás. Luxemburgo, también. Vaya. Abajo tiene. Dice ella. Homework. Homework. ¿Qué es esa palabra? Homework. Homework every evening. Evening. Toca el otro y tengo el otro. Ahí está. Sí, es otro de los que compré. ¿Qué dicen? No, perdón. Dos compré. Dos se queda uno. Sí. Ah, y este y el otro. Tengo para este tres en total. Vamos. Ya casi, teacher. Okay, perfect. See you. Nos va a dar más tiempo, teacher. Sí. Hola. Hola. Okay. Hola. See you. Teacher, y en la segunda parte es solo de colocar el verbo en la forma correcta. Y sería con, pero sería con los verbos de la parte 1. Oh, lo que tienen en el paréntesis. Ah, okay. Chito. Ahí el verbo es el do, ¿verdad? Ajá, entonces se quedaría a la par de Susan. Ajá, Susan do her laundry at the weekend. Sí, la tres, my friend,
I go finish finishing as the weekend. My friend and I go finish fishing at the weekend. Es verdad, así quedaría. La otra que no. He read the newspaper every morning. He read the newspaper every morning. La Sharon. Porque me recuerdo que el teacher dijo que como que lo del tiempo quedaba al final, ¿verdad? Quedaba al final. Bueno, aquí vamos a adivinar porque eso sí me cuesta ordenar. Acá dice they eat. No. Daniel. Sí, oigan. De... Yo no, todavía no. Sí, Indy. Y aquí vamos a todavía nos parte. Falta. Vamos en el segundo ejercicio. Ok, ok. Vaya, el 7, Mardo. 7. Daniel. Daniel Brushes. Aquí sería Brushes. Ajá. Ese va. Ajá. His. Brushes. Every morning. His. It. Every morning. Bye. Número 8. She.
Thank you, teacher, por decirme cómo se decía. Ok, people. Tengo el micrófono abierto. Vamos a la última asistencia de la noche. ¿Verdad? Para los que hicieron sus tareas y su examen, se pueden venir a dormir. Los felices de la vida. Y los que no. Se van a quedar hasta las 12. No sean así. Y ahí nos mandan, ahí ponen el ok, bien, vamos entonces con la asistencia. Carolina Zúñiga. Presente. Presente. Tomorrow. Good night. Cecibel Emperatriz. Show up. Edwin Alberto Rodríguez. Present, teacher. Good night. See you tomorrow. See you tomorrow. Elisa Vilja Reyes. Present, teacher. Good night. Elisa Stephanie Lizette Molina. Present. Good night, Stephanie. Good night. Freddy Alejandro Morales. Present, teacher. Okay, good night, Freddy. Good night, teacher. Jose Luis Santos. Present, teacher. Good night. Good night, teacher. Parla Lizeth García. Present. Good night, teacher. Good night. Katia Michelle Moya, no llegó. Kenia Claribel Peñate. No dejé. Present, teacher. Okay. Me quedo, teacher. Please. Okay. Y por favor, Luis Antonio Abrego. Presente, teacher. Okay, good night, Luis. Marroquio good Ramírez night, Pérez. Teacher. Presente, teacher. Good night, Marroquio. Misael Armando good night, Gómez. Teacher. Presente, teacher. Good night, Misael. Rosa Elvira Pérez. Good night. Presente, see you tomorrow, teacher. See you tomorrow. Silvia Marisol Molina. Presente, teacher. Good night. Marisela Mengíbar. Present. Okay, good night. Good night. Good night. Present, teacher. Good night. See you tomorrow. Good night. William Ulises. No llegó. Y Karen Elizabeth. Present. Ah, presente. Sí llegó. Creí que no habías llegado. Ok. Como no. Pongo aquí la asistencia. Ok, people. See you tomorrow. Quedo con Kenia. Goodbye, teacher. Goodbye, William. Okay, Kenia. Okay, teacher. Tus minutitos son para alguna cosa que tú quieras repasar o alguna duda o ok, teacher. Ahorita estábamos trabajando y vi que siempre en las terceras personas solo va a ser el cambio en el she, is, no, perdón, en el she, en el he y en el it. Para las terceras personas los verbos. Exacto. Ok, sí, porque eso estábamos, bueno, ya me quedó un poquito más claro, ¿verdad? Okay. Cuando habla de I, porque soy yo, ahí sí no le cambio
o cuando es they o cuando es will, ¿verdad? Ahí no cambia. Ahí no cambia. Okay. Ahí ya me quedó claro. Más recuerda que primera persona, bueno, soy yo. Segunda, tú. Uh-huh. Tercera, él. Ella. Ella. Y el it, que es él o ella, para objetos. Para cosas, objetos. Objetos o animales. Ok. Ajá. Uh-huh. Y otra pregunta. ¿Qué más le puedo preguntar? No sé. Aquí, ando viendo. ¿Cuáles son las dudas? En la dos del segundo ejercicio. ¿Aquí? Donde dice she, en el segundo ejercicio del otro cuadro. ¿Aquí? Ajá. Ahí vi, en la dos dice she do. Uh-huh. Y ahí con los compañeros le colocamos she does. Es correcto. Correcto. Pero no es aquí. O sea que do es verbo. Sí, do es un verbo. Pero cuando lo usamos en las preguntas, en las negativas. Ajá. Se llama verbo auxiliar. Es que estamos peleando con Mardoqueo. Entonces, vine yo, le hice caso de que ponerle ES va. Ajá. Entonces, me acordé de lo que usted me había dicho aquel día, de que los verbos de chi y todo eso no van mezclados con el. Con el do o el das. Ajá. Pero es como cuando se dice en las preguntas, nada más. A eso no tenía claro. Sí, do también significa hacer. Uh-huh. Y aquí eso significa. Ella hace su tarea. Ajá, el fin de semana. Ah, ¿no? Sí, ¿verdad? Evening son las noches. Ah, por las noches. Ok. Sí, ahorita esas son mis dudas que me han salido. Y cuando tengo dudas, pues me gusta preguntar en el momento hasta que me empiece. Perfecto. Okay. ¿Y aquí por dónde iba? En estas dos. Ahí sí ya habíamos terminado esa página. Ajá. Y ahí vamos en la siguiente página. Y terminamos hasta de la primera parte, llegamos hasta el 6. Solo nos faltó la última parte, Ticho. Ah, okay. Aquí sí, aquí va con el das y el do. Sí. Okay. Sí. ¿Verdad? Por ejemplo, sí, aquí en. Ajá. Mr. Simpson teaches chemistry. Vamos a este. Uh-huh. Mr. Simpson teaches chemistry. Esa es una oración afirmativa. Entonces sería does Mr. Ajá, does Mr. Simpson teach. Pero ahí creo que ya va a agregar. Ahí sí no hay que. Ahí hay que quitarle el auxiliar. Lo del IS. La S sí. Ok. Recuerda que en las preguntas no se usa eso. Sí. Ajá. ¿Y qué haría así? ¿Does Mr. Simpson teach chemistry? No. He doesn't. He doesn't. Ah, sí, había que hacer una oración negativa de esta Mr. Simpson chemistry. Ah, entonces sería Mr. Simpson Ajá. doesn't Ajá.
Teach. ¿Cómo se pronuncia esa? Chemistry. Chemistry. Ah, ok. Va. Ok. Esto sí quedaría. Ok, teacher. Va, hoy sí ya tengo claro eso del DAS. Va, aquí sería, en la tercera sería July, Play, Computer. Y sería Das July. Con you. Ah, no, do, ajá. Do July. Playing computer games. Sería no, you like don't. No, sería you. Ah, you like don't. Al revés. Ah, you don't like. Okay. You don't like playing computer games. Okay, teacher. Gracias. Y así sucesivamente me van a salir. Teacher, fíjese de que el día de mañana, los martes tengo reuniones en la iglesia. Solo no voy, creo que lo único que no voy a lograr es estar en la primera lista. En la primera asistencia. De ahí, porque voy a tratar la manera de salir a las 8 de la reunión. ¿Verdad? Por si no me escuchas, pues. Es porque estoy en la reunión. Ok. Bueno, recuerda que Insafor les cuenta hasta los minutos. Sí, lo sé, teacher. Uh-huh. Uh-huh. Sí. Yo voy a tratar la manera de ver cómo. De no. No faltar en las otras, ¿para qué? No, pero sí voy a estar en las otras, en el otro tiempo. Perfecto. ¿No te queda lejos la iglesia? No, siempre aquí dentro de la colonia. Ah, vaya, entonces. Ajá, siempre dentro de la colonia. Pero igual lo que voy a hacer es llevarme los audífonos y el teléfono a venir. Y después incorporarme en la compu. Ah, ok. Perfecto. Bye, sí, bueno, gracias por quedarte, Kenia. No, ya sabes. Yeah, era el examen ahorita. Ok, perfecto. No sabía que ya estaba el examen. Que yo pensé de que usted nos iba a hacer el examen. Ah, no, ahí está ya en la plataforma. No sabía que en la plataforma. Si hubiera sabido que en la plataforma de rato lo hubiera hecho. Ok. Ok, goodbye. Bueno, good night, Kenia. See you tomorrow.